Gobierno de Río Negro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, segundo día del festival con un conversatorio muy, muy especial para nosotros, así que ojalá que lo puedan disfrutar desde el lugar donde estén. Antes de arrancar con este conversatorio y presentar a quienes van a estar participando, quiero decirles que el festival se está desarrollando también virtualmente, así que para aquellos que no estén en Bariloche, pueden verlo a través de la plataforma Todo el Detalle, festivalfab.com.ar, y también en la plataforma cineindependiente.ar, ahí tienen toda la programación, todo el contenido, y en este canal de YouTube también van a haber estrenos todas las noches, a las 12 de la noche hay estrenos musicales, y también tenemos el programa de cortos y de las competencias que es videodanza, videoclip, videominuto, sub-21, que va a suceder mañana a las 4 de la tarde. Ahora sí, vamos a presentar este conversatorio que hace varios meses veníamos hablando y lo tenemos, lo logramos, y encima con un invitado de lujo. El conversatorio de la Patagonia como territorio de producción audiovisual, identidad y representaciones en la historia del cine argentino y chileno y sus perspectivas regionales en el siglo XXI. Y para meternos mejor y con más información, le paso la posta a Estela Maris Pogian. Gracias, Estela, por participar una vez más del FAB. Sí, te agradezco, Diego, y a todo el grupo que componemos hoy este conversatorio. Las conversaciones vienen de hace tiempo, con Juan León, que venimos, que unas palabras, otras, manifiestos, intenciones, por supuesto después con Gustavo, también con Gustavo Saín, conversamos porque participamos de cátedras en la FADEX, y por supuesto las invitaciones, ¿no? A María José Bello, que siempre es una alegría verla, estar con ella, su participación siempre es tan bienvenida, y bueno, siempre ahí trabajando en lo audiovisual desde hace mucho tiempo, tanto en Chile como fuera. Lo mismo Gustavo, las realizaciones que también presenta. Por supuesto, Carlos Sorín, que para nosotros, Carlos, estar en tus películas es participar de estar dentro de la película. Uno va con vos y va con todo el grupo y con todo el equipo de cada momento de la película. O sea, es una aventura, como la aventura de estar con cada uno de los colegas que nos acompañan, y por supuesto de Diego, que Diego siempre nos está invitando a esta aventura, y la parte técnica. Acá tengo por ahí Luis Belcastro, que es quien nos está haciendo toda la parte, que es, no es menos importante para unirnos. Así que bueno, le doy la palabra a León, porque realmente la convocatoria a tener conversatorios a lo largo del tiempo en el FAB va a ser, creo que, algo muy, muy, muy importante, porque hay cruces de miradas entre lo que es el territorio, la espacialidad y la belleza. Hay algo muy fuerte de lo sublime en nuestra región. Y bueno, eso lo saben ustedes mejor que nadie, ¿no? Porque lo han relatado. Te paso entonces a vos la palabra. Bueno, muchas gracias, Estela, buenas tardes a todos. Gracias, quiero también agradecerle a Lucía de la producción del FAB, que estuvo siempre a disposición, así que, y al resto de todas las personas que trabajan, ¿no?, en la producción del FAB, además de Diego, ¿no? Bueno, gracias, Diego, por esta oportunidad. El conversatorio este surge un poco del encuentro de escuelas audiovisuales de la Patagonia que propició Diego ya hace varias ediciones anteriores. Así que eso también está muy bueno porque nos puso en contacto y a partir de eso empezamos a charlar de todas estas cuestiones y empezamos a materializar y a construir de alguna forma todo esto. María José Bello...
desde Chile. Ella nos va a poner más el panorama contextual del otro lado de la cordillera. Y eso también es algo importante porque a partir de, creo que fue de la edición 2015 tal vez, empezó el FAB a ponderar esta competencia binacional y a sumar colegas de Chile, no solamente realizadores, sino también de las universidades del otro lado de la cordillera. Que son cuestiones, más allá de cuestiones culturales y de identidad, también son convenciones políticas que si miramos otro lado de la película, encontramos un montón de vínculos en común. Y de este lado de la cordillera lo tenemos a Gustavo Sainz, que nos va a contar un poco ese devenir muy resumido de cómo es tanto la representación del cine más hegemónico sobre la Patagonia y sus tópicos específicos, como los realizadores propios de la región, y cómo también, porque la idea del conversatorio es poder dilucidar si es que existe y cómo vamos construyendo esa identidad en torno a conceptos como el territorio, entendiendo que la Patagonia, desde el Atlántico al Pacífico, es un territorio enorme y vasto, ¿no? Obviamente hasta Ushuaia y demás. Entendiendo la multiculturalidad que existe, la cantidad de migrantes que hay en la Patagonia, cuestiones específicas como la baja densidad de la población y demás, que ya iremos dilucidando, y Carlos Sorín, como realizador argentino, también sumarlo, es un honor honestamente, Carlos, tenerte acá, porque siendo de los realizadores que no estrictamente sos de la Patagonia, pero sí has comprendido de alguna forma cosas muy profundas del sentir patagónico, que en películas específicas como Historias Mínimas lo lograste, me parece a mí que lo lográs transmitir, que tiene que ver con cosas que son muy propias del lugar, de los lugares, de donde provenimos muchos de nosotros, ¿no? De habitar la Patagonia, o sea, y de entenderla ya no, por ejemplo, como en Los Verdes Paraísos, que se nombra a Bariloche, y Bariloche son interiores y hay algún exterior, pero hay mucha presencia alemana, europea, esquí, centro de esquí, año 1947, ¿no? Entender esas diferencias de lo que es utilizar, ni hablar todo el mundo publicitario, de utilizar el territorio como un gran set de rodaje a incorporar incluso, como en el caso de muchas de tus películas, Carlos, personas, no actores, propios haciendo de casi de ellos mismos también. Con lo cual ahí tenemos un plus muy grande, y tus películas en la Patagonia siempre han sido muy bien recibidas en ese sentido, porque hay mucho cine que habla de la Patagonia, pero también hay miradas que son mucho más descarnadas. Posiblemente por no comprender lo que significan las distancias, los tiempos, las conexiones virtuales en estos tiempos también, que son inherentes de nuestro territorio también. Bueno, le cedo la palabra entonces a María José Bello, que nos va a poner en contexto del cine chileno en torno a la Patagonia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, que ya desde el año 2019 estamos vinculados como Escuela de Creación Audiovisual de la ciudad de Valdivia, de la Universidad Austral, con el Festival Bariloche, Festival Audiovisual Bariloche, y bueno, ojalá pronto podamos encontrarnos presencialmente. Bueno, la verdad es que me llegó esta invitación de parte de Estela Maris y me pareció muy interesante estar. También me parecía muy complejo como hacer una revisión histórica, ¿no? También sobre un cine sobre el que se ha teorizado muy poco o nada, ¿no? Yo soy de la región de Valdivia y, bueno, y siempre he seguido muy de cerca el Festival de Cine, y desde ahí hemos tenido oportunidad de acceder, ¿no?, a una filmografía que muchas veces o hasta hace poco no estaba disponible en otra parte que en los festivales. Así que empecé a pensar cómo podía articular esta presentación,
Y me pareció que, bueno, en el cine de los últimos 20 años, digamos, tanto documental como ficción, el tema del agua en sus diferentes estados, en sus diferentes cursos, era algo que estaba muy, muy presente, ¿no? Ya sea los humedales, los ríos, los mares, y que son parte importante del paisaje y de nuestra experiencia también del territorio en la Patagonia chilena. También es complicado para nosotros porque en Chile no está como tan definido el territorio patagónico. De hecho, yo creo que si a mucha gente de Valdivia le pregunta, te dice que no, que Patagonia es Punta Arenas y alrededores. Pero poco a poco ha ido surgiendo como una sensación de unidad, ¿no? Y no esta aspiración de estar tan vinculado hacia el centro, sino más bien como sur austral, ¿no? Así que, bueno, la mayoría de las películas que voy a mencionar son de realizadores de Valdivia o vinculados a Valdivia, excepto Patricio Guzmán, que bueno, me imagino que lo conocen. Y voy a compartir pantalla ahora, va a ser una presentación a partir de 6 películas. Me dicen si se ve bien. Vale. Bueno, primero una pequeña reflexión, ¿no?, sobre el tema del agua, tanto en términos generales como en nuestro contexto cultural específico. En la mayoría de los mitos de la creación del mundo, el agua es fuente de vida y de energía divina de la fecundidad de la tierra y de los seres vivos. Nuestra relación con el agua va más allá de la supervivencia del cuerpo, es algo espiritual. Un principio común es la contemplación del agua como elemento intrínsecamente ligado a la vida y de unión con el mundo. El agua es un elemento que une a los seres vivos como símbolo de transformación y también como paso entre diferentes estados. A partir del contexto cultural, esta puede hacer referencia a una idea de una búsqueda espiritual, también al subconsciente y a la vida que une el mundo de los vivos y de los muertos. En Mapudungún, agua es ko y constituye uno de los componentes fundamentales de la mapu o tierra, y el espacio en su conjunto. No existe vida sin agua. Siley Mora explica que la cultura mapuche, el agua evalúa la vida de las personas. Cuando alguien fallece, el alma es juzgada por la jueza divina de las aguas, una divinidad vieja que, personificada en una ballena, calibra las almas frente a la isla Mocha, el lugar donde se sufre el juicio final. Es decir, si el alma se marea al lomo de esa ballena, cae al agua y queda embotada, y en la próxima vida tiene que repetir los mismos ciclos concéntricos como los remolinos de las aguas. Vida es mongen, girar en círculos y tropezarse, siempre con los mismos problemas. Se vuelve en el ente divino justiciero, que limpia cada tanto a la humanidad ribereña y del valle mediante maremotos y terremotos, y estos vienen a remecer a las gentes que se han desviado, es decir, que no quieren subir como guerreros el camino ascendente del pillán. Y así, en la cosmovisión mapuche, el mar calibra la calidad del alma de los muertos. Para Eva Heller, el color azul se vincula con la lejanía, la vastedad, la eternidad, la infinitud, lo grande. El cielo es azul, y por eso el azul es el color divino, es el color de lo eterno. La experiencia continuada ha convertido el azul en el color de todo lo que deseamos que permanezca, de todo lo que debe durar eternamente. Como color de la lejanía y del anhelo, el azul es el color de lo irreal, incluso de la ilusión y el espejismo. También es algo divino. Los dioses viven en el cielo. El azul es el color que los rodea. Bueno, para comenzar quería referirme a una película del año 2007, un documental realizado por un profesor de nuestra escuela, Jorge Garrido y Claudia Sepúlveda, y es un documental que fue muy relevante porque abordó el desastre ambiental que se vivió en el Santuario de la Naturaleza del río Cruces, cerca de Valdivia, producto de la instalación de la planta de celulosa Arauco cerca de San José de la Mariquina. Y bueno, a partir de la llegada de los ductos de celulosa al santuario, ¿no?, se empieza a ver afectada las aguas y muy pronto se empiezan a ver efectos devastadores en la flora y en la fauna, ¿no? Lo más evidente fue la muerte de miles de cisnes de cuello negro, lo cual generó una gran resistencia y oposición a esta celulosa, que en un principio fue pintada como una empresa que iba a traer progreso a la región, ¿no? Y la gente se empezó a dar cuenta que, bueno, todos los procesos eran automatizados, muy pocos trabajaban ahí, y que era un lugar de degradación ambiental muy tremendo. Así que, bueno, hubo muchos estudios, la planta todavía existe, pero tuvo que regular mucho su producción,
debido a estas denuncias no ambientales donde se empieza a implicar los políticos y toda la ciudadanía, y donde también empieza a movilizarse la población, ¿no?, en contra de Celulosa Arauco y de esta amenaza al agua, que es parte fundamental de nuestra vida en Valdivia, ¿no? Estamos rodeados tanto de ríos como de humedales, y fue muy bonita igual esa unión, ¿no?, que se produce a partir de la defensa del territorio, ¿no? Entonces, bueno, una de las temáticas en torno al agua es como su defensa, ¿no?, y una aproximación más militante desde el documental. Bueno, durante el documental, ¿no?, hay un niño que va narrando también una voz en off, un poco en representación de esta nueva generación que hereda un mundo destrozado por los adultos, ¿no? Y él plantea lo siguiente: las aguas azules y transparentes del santuario se fueron convirtiendo en un pantano marrón y sin vida. Los sedimentos contaminados bajaron por el río Cruces hasta Valdivia. Nos sentíamos cada vez más amenazados y desprotegidos. El segundo film al que me voy a referir es un cortometraje de Cristian Jiménez del año 2004. Cristian Jiménez, actualmente el director de la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral. Y bueno, es su primera obra, este cortometraje, que relata un capítulo en la vida de Quique, que es un inocente personaje que tiene una discapacidad mental y que, tras encontrarse un preciado tesoro, va a cometer un crimen que va a ser encubierto por su madre con la ayuda de su padre. Bueno, es muy interesante este corto porque está como dentro de la línea de la comedia negra y también con fuertes aspectos vinculados como el realismo mágico, donde se utiliza una locación también cercana a Valdivia, que se llama Punocapa y que está también rodeada de ríos este lugar. Ya, de hecho, bueno, el cortometraje comienza situándonos, ¿no?, geográficamente en esta locación, y vemos a este chico que tiene el encargo de llevar una lana para ser teñida por su madrina, ¿no? Pero es muy despistado, deja la lana botada, unos niños se la roban, ¿no?, y él va a ver qué puede hacer para recuperarla. Y se da cuenta que hay un caracol en el lugar donde él había dejado la lana, y le empieza a interrogar de dónde está lo que él traía, ¿no? Y bueno, finalmente le rompe su casa al caracol, y en ese lugar aparece un tesoro que va a intentar ser su padre. Se encuentra con el padrino, ¿no?, que es un policía vestido de rojo, que va a intentar obviamente quitarle lo que él lleva, que es muy valioso. Y finalmente, él por defenderse lo golpea tanto que lo mata, ¿no? Y bueno, llegan los padres de este joven para ver qué hacer con este cuerpo, ¿no? Y finalmente lo decapitan, entierran una parte del cuerpo y la cabeza termina ahí en el río, en unas flores de loto, ¿no? Y obviamente va a ser investigado esto por los colegas, ¿no?, de su padrino, y él lo empieza a contar la verdad en el fondo. Los papás intentan inventar una historia y él no, pero si yo lo maté y lo tiré al río. Y finalmente comienzan a investigar, pero en lugar del cuerpo del padrino encuentran un cerdo decapitado. Y después este chico dice que, bueno, va a ir a buscar la cabeza de su padrino, que él sabe dónde está, pero también se ha convertido en cerdo, ¿no? Entonces, bueno, vemos también como este lugar del agua aquí como un elemento también de transformación, ¿no?, como de cambio de estado y también de redención de este personaje. Bueno, luego está la película El cielo, la tierra y la lluvia, de José Luis Torres Leiva, un gran destacado realizador chileno, ¿no?, que tiene muchos largometrajes, cortometrajes, y que también es profesor de nuestra escuela. Y él realiza esta película en una zona cercana a Valdivia, en cercana a Corral, de hecho, y es una película con muy pocos diálogos, muy contemplativa, digamos, de cuatro personajes que son Ana, Verónica, Marta y Toro, que son personajes muy solitarios, ¿no?, que habitan este sur de Chile como muy en contacto con la naturaleza, y que tienen como unas rutinas muy silenciosas. Y
muchas veces están juntos, otras veces separados, se acompañan como sin necesidad de decir nada, y de cierta manera intentan salvarse entre ellos, buscan el amor, buscan afecto, ¿no? Y espacios y tiempos propios para despegarse de esta soledad. Bueno, es una película con un tono bastante triste, ¿no? Que también, bueno, en términos de la paleta de colores, como todo, bastante sepia, y donde también tenemos una presencia importante del agua como espacio, tanto como locación, ¿no? Como lugar por donde ellos circulan, por donde ellos se mueven para ir a su trabajo, para regresar a casa, ¿no? En un paisaje lleno de fiordos y de islas. Y también este espacio como, también se articula como un espacio de liberación de otros entornos cerrados, ¿no? Interiores más bien claustrofóbicos y de agobios, donde realizan también trabajos difíciles, ¿no? Como una de las protagonistas que cuida a una señora que está postrada. Entonces todos estos trayectos se abren como un espacio de purificación y de libertad, ¿no? Y bueno, también la lluvia está como muy presente en el relato, desde su presencia como material, como su sonoridad. Y vemos muchos viajes, ¿no? En estas lanchas, como idas y vueltas, y una de las personajes, que es Marta, es una chica muy atormentada, y que se relaciona con Ana y con Verónica, y van al mar a descansar, a despejarse, a distraerse, ¿no? Y mientras para la Verónica y Ana, ¿no? Este espacio es un lugar de purificación, de liberación, como mencionaba, como de encuentro con la naturaleza, ¿no? De admiración de este espacio como sublime también, como señalaba Stella. Y bueno, vemos como ciertas referencias a los 400 golpes también en algunas de estas tomas, como del mar como lugar infinito también de... también donde uno puede un poco de liberarse de las cargas, ¿no? de la vida. Pero Marta, finalmente, quien se encuentra muy mal, ella también utiliza este espacio como un lugar de huida, ¿no? E intenta, de hecho, sumergirse en el mar y perderse ahí, ¿no? Hasta que Ana y Verónica logran rescatarla en el fondo, ¿no? Entonces está como este vuelco también de este espacio que sin duda también puede ser... está vinculado al peligro y a la muerte. Luego tenemos la película Amargo, de Iñaki Mulián, que también fue director de nuestra escuela, actualmente docente académico de ahí, quien tiene una mirada muy desde la antropología del territorio, ¿no? Trabaja desde lo documental y desde pasar mucho tiempo con comunidades investigando su vida, y especialmente varias de sus obras aborda la temática de los pescadores, ¿no? De los hombres de mar. Esta es una película del año 2011, ¿no? Donde él tiene como intención al inicio ir a ver cómo es la vida en el mar, ¿no? Cómo viven estos hombres, pero finalmente decide quedarse en tierra y ve otras temáticas y otras problemáticas que aquejan a estos personajes como en sus localidades donde ellos habitan. En este caso, Amargos ocurre en un pueblo que se llama Amargo, que es una pequeña localidad del sur de Chile, cercano a Corral, donde los habitantes se ven enfrentados a la llegada de la, entre comillas, modernidad, ¿no? Representadas por una empresa maderera y luego la pesca industrial, ¿no? Que van a amenazar su vida, incluso van a hacer que estos habitantes tengan que desplazarse de ese lugar. Entonces, bueno, él va a abordar como toda esta situación en que se encuentran los pescadores en este lugar, y cómo intentan mantener sus formas de vida desde una precaria economía familiar, y que se vuelve aún más precaria con la llegada de estos gigantes, ¿no? Que finalmente empiezan a comprar las tierras y quieren que todos se vayan de ahí. Es bonito el documental en el sentido de que retrata como una vida como muy sustentable, muy vinculada al abastecimiento, autoabastecimiento de estos habitantes que tienen sus huertas, ¿no? que viven como muy, muy unidos a la naturaleza, y que también han permanecido por mucho tiempo en el mismo lugar, y sus familias tienen una historia con ese lugar, y son familias de pescadores donde se ha traspasado esa tradición también.
por lo que no es fácil llegar y decir, bueno, te ofrezco tanto y deja este lugar, ¿no? Así que bueno, ahí él aborda distintas temáticas vinculadas a los pescadores, a sus tradiciones, ¿no? Y finalmente esta idea también de cómo se pasa, traspasa este conocimiento y esta experiencia de generación en generación, pero que a la vez ahora el capitalismo extractivista trae como una amenaza que se vuelve cada vez más real y que los termina acorralando a todos. Estas plantas chipeadoras que ya se han vuelto como parte importante de nuestro paisaje, ¿no? Y también todas las plantaciones de monocultivo de pino y de eucalipto en localidades cercanas al mar. Y otra película de Iñaki Mulián, también documental, La isla y los hombres, ¿no? Donde aquí sí él va al encuentro de estos pescadores en alta mar, ¿no? Viaja con ellos y retrata la vida en Isla Guafo, que está situada en el Golfo del Corcovado, en Patagonia chilena, al sur de la isla de Chiloé, y donde él va a abordar el trabajo de pescadores que extraen una alga que se llama luga roja, ya que crece entre 15 a 20 metros bajo el mar, entonces son buzos los que la van a extraer, y que es una alga muy codiciada en Europa y en Estados Unidos, se utiliza para fabricar distintos alimentos y para otros usos cosméticos, etc. Y esta isla está, es propiedad de una empresa canadiense, ¿no? Ya desde cuando se realiza esta película, está como en duda si va a seguir la empresa ahí o qué va a pasar con la isla, ¿no? Y de hecho en septiembre del año pasado esta empresa puso en venta esta isla y se armó una polémica, no sé en qué estará ahora, pero es un espacio con una biodiversidad muy muy rica, ¿no? Y que está también como amenazado actualmente. Y bueno, él entra como en este seguimiento etnográfico, ¿no? De estos personajes que viven del mar, que pasan su vida en el mar, realmente pasan meses ahí en la época en que de mejor clima, ¿no? En que se puede estar, y también va retratando como su vida cotidiana en este espacio en alta mar y también esta idea del mar como un espacio también que les ofrece trabajo, pero donde también muchos de ellos han muerto, ¿no? Debido a diferentes situaciones y que también van a constituir como estas animitas y como lugares del recuerdo de los pescadores que ya no están. Y para terminar, quería mencionar el botón de nácar, ¿no? Una de las últimas realizaciones de Patricio Guzmán, quien tiene esta trilogía, que bueno, es una película muy poética, ¿no? Donde también todo el paisaje adquiere un lugar muy importante y sobre todo el agua en sus diferentes estados como parte de nuestro paisaje, de nuestro territorio. Y él plantea, ¿no? Que también que el agua está en contacto con el cosmos, ¿no? Como parte de algo mayor. Incluso, cómo estamos conectados, que cuando el agua se mueve, plantea, el cosmos está interviniendo constantemente. El agua recibe la fuerza de los planetas, la transmite al cielo y a las criaturas. El agua es un órgano mediador entre las estrellas y nosotros. Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. Parece que el agua vino del espacio exterior. También esta agua como la frontera más grande de Chile, ¿no? Y que en el sur va a formar un estuario que se denomina Patagonia Occidental, donde la cordillera de los Andes se hunde y reaparece en miles de islas. Es un lugar sin tiempo, un archipiélago de lluvia, señala. Y bueno, aquí también va a retomar una parte muy dura de nuestra historia, ¿no? Que es el exterminio de estos pueblos originarios, que son los Kaweshkar, los Selknam, los Auniken, Haush y Yamanas. También haciendo un paralelo entre este genocidio, ¿no? Y lo sucedió en la dictadura chilena, que es como su gran temática de su filmografía, ¿no? Y él plantea que antes de la llegada del hombre blanco, estos habitantes de la Patagonia vivieron en comunión con el cosmos, viajaban por el agua, vivían sumergidos en el agua, comían lo que el agua traía, llegaron hace 10.000 años, eran nómades del agua, vivían en clanes que se movían por los fiordos, viajaban de isla en isla, cada familia tenía un fuego que ardía en el centro de la canoa. Ah, perdón, y faltaba una última referencia a una película de Margarita Posek y Eugenia Posek, que son realizadoras
locales también que trabajan en conjunto. El guión y la realización de este film, que es un largometraje del año 2018 que fue presentado en el Festival de Cine de Valdivia, donde también obtuvo un premio, y que trata sobre lo siguiente, sobre estos paisajes, ¿no?, de bosques milenarios y en tierras rodeadas de agua, donde tenemos la voz de Bastián, que es la protagonista, que va a relatar lo que un día aconteció en su familia, descendiente de colonos alemanes que llegaron a poblar las tierras del sur de Chile. A veces niña, a veces adolescente, regresa al lugar de la infancia, ese tiempo feliz donde una vez se enamoró de Juan, el hijo de la criada. Juan y Bastián crean lazos prohibidos por lo establecido socialmente y precipitan acontecimientos que llevarán a la familia a tomar decisiones drásticas para cortar de raíz ese amor que rompe la norma. Así que bueno, la película se articula como distintas temporalidades, ¿no?, donde se empieza a abordar esta historia familiar como muy, muy dura, ¿no?, y que también desencadenan en la muerte, ¿no?, y una muerte también que es vista como una liberación finalmente de este personaje, que es encontrado flotando en esta balsita llena de flores en las aguas de este humedal cercano a la casa de esta familia alemana. Así que eso, pero no me he alargado mucho, pero quise hacer como un barrido por ciertas obras relevantes y de tipos muy diversos, ¿no?, también de nuestro territorio. Bueno, muchísimas gracias, María José. Muy claro, muy bueno, interesantísimo el panorama que vas describiendo. Le pasamos la palabra a Gustavo y ahora en un ratito vamos a charlar un poquito más después con Carlos y después hacemos una apuesta en común general. Gracias, Juan. Bueno, aviso lo que ya más o menos sabemos todos, mi internet anda muy mal, hay como un tornado acá en el valle y se está cortando, se me cortó un par de veces ya. Pero bueno, en tal caso apagaría la cámara, detendría y demás. Primero, bueno, agradecer a Estela por la invitación, a vos, Juan, agradecer a, bueno, a que esté María José, bueno, que nos hemos cruzado un montón de oportunidades. De Chile, a un lujo que esté Carlos Sorín, increíble, agradecido que esté con nosotros y bueno, y la perspectiva que puede dar obviamente de sus películas en la Patagonia. Agradecer al FAB también estos espacios, la creación de estos espacios, la posibilidad que dan los realizadores patagónicos de Argentina y de Chile de presentar sus obras, pero también estos espacios de reflexión, de análisis, y bueno, y esos encuentros de carreras que se están haciendo de todas las universidades y escuelas referidas al audiovisual o universidades que tengan áreas audiovisuales, que ese encuentro ha permitido unas sinergias, unos intercambios y unas posibilidades de reflexión que la verdad que hacen avanzar muchísimo en todo lo referido, por ejemplo, a las temáticas que estamos abordando hoy. Así que, bueno, yo estoy en la... como docente investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Y bueno, un poco la propuesta del festival, yo voy a mostrar algunas cositas con respecto a la propuesta que nos dieron Estela y vos, Juan, un poco desde el análisis por ahí de una investigación sobre todo sobre los primeros realizadores patagónicos argentinos, ¿sí? Y un poquito también de eso que me pidieron de mi mirada como realizador sobre la Patagonia. Así que un poco entre esas dos cosas van a estar y las experiencias, ¿no? O sea, las experiencias que hemos tenido en las realizaciones en diferentes momentos. Entonces voy a compartir un poquito pantalla para mostrar un poquito, a ver si puedo, acá, no sé si se ve. Si me... comentan si se está viendo. Está cargando. Está bien. Está tardando, ¿no? Está tardando. Bueno, esto, nada, son unas definiciones teóricas sobre territorio y paisaje, territorio y espacio, y algunas mínimas miradas, ¿sí?, sobre ellos, y algunas de cuestiones más técnicas y otras de cuestiones de algunas que tienen que ver más con intervenciones desde el arte. Entonces, lo que sí me interesaba, sí, como una introducción muy general,
es que bueno, esto de entender el territorio y el paisaje, más que nada, ¿sí? Que definen cuestiones de expresiones de tiempos, ¿sí? De tiempos variados, ¿sí? Que definen, actuando sobre las materias, las espacialidades, y sobre todo esto de memorias e identidades, ¿no? El espacio, el paisaje como intervención en las memorias y en las identidades de un pueblo, de una región, ¿no? Pero hay otra cosa que también quería intervenir mínimamente, un concepto de que el que el paisaje influye, si los, la especialidad y demás, en nuestros cuerpos, en nuestras corporalidades, ¿no? Un cambio de paisaje abrupto sí puede, se termina situando en nuestros cuerpos y inevitablemente termina influyendo y modificándolos. Esto quiere decir que hay paisajes en la Patagonia, ¿sí? Como una mínima mirada, que están, ¿sí? Hace millones de años casi sin demasiadas intervenciones. Se ven, digamos, desde una manera subjetiva, siempre no, pero se ven más o menos parecidos, similares, transcurridos muchas décadas, y hay otros que tuvieron intervenciones muy abruptas, ¿no? Hablo de extractivismo y demás, y bueno, esas intervenciones abruptas, por solo dar un ejemplo, bueno, terminan influyendo, ¿sí? En nuestras subjetividades, terminan influyendo en nuestros cuerpos y terminan influyendo en nuestras representaciones también. Así que bueno, un poquito era eso, nada más para introducir mínimamente, es mucho más extenso, pero bueno, vamos por ahí. Sí, me interesaba presentar esto, ¿no? A los dos, a los primeros realizadores patagónicos, ¿sí? Al primer cineasta patagónico, Lorenzo Kelly, y bueno, y con quien hizo luego, ¿sí? Con Carlos Procopiú, una amistad, ¿sí? Una amistad enorme, y una sociedad, la sociedad que se transformó luego en el LEC, ¿sí? LEC, que más extensa quizás, ¿sí? Más propicia y más a ver, por ahí interesante desde mi mirada, sí, desde el cine patagónico, sí. Entonces tuve la suerte de estar trabajando unos 8 años con Lorenzo Kelly, el primer cineasta patagónico. Pude realizar una película de él, sobre él y sobre sus obras antes de su fallecimiento, y también, bueno, intervenir un poco en todo lo que tuvo que ver con su archivo audiovisual, que estamos haciendo junto con Federico Kelly y su hijo, de alguna manera el rescate y la recuperación y restauración fílmica y también de video de todas sus obras, que andan dispersas, no es que están todas ahí, las fuimos rescatando, las fuimos encontrando, las fuimos buscando, pero la importancia de estos dos realizadores que en la década del 50, sí, sobre todo primero Lorenzo Kelly, comienza a realizar cine en la Patagonia, ¿sí? Un patagónico que empieza a realizar cine en la Patagonia, o como decía un querido docente de nuestra carrera de comunicación social en la FADEX, Juan Raúl Ridner, que bueno, lo quiero nombrar porque también él fue un gran participante de con Kelly, conocido de Kelly, ayudó también en un guión de una película muy conocida que realizó Kelly Procopiú, bueno, de realizadores que empiezan a hacer el cine en y desde la Patagonia, así decía Juan Raúl Ridner, o sea, nacidos en la Patagonia, sí, y criados en la Patagonia, y que hacen el cine desde la Patagonia, ¿sí? No se van a otro lugar, esto con una mirada totalmente objetiva, sino que lo realizan desde acá. En la década del 50, cuando, hablando esto de universidades y posibilidades de estudios, y posibilidades de poder capacitarse, que hay ahora en la región, ¿sí? En la década del 50 no había absolutamente ninguna escuela de cine, ni algo que se le pareciera, ¿sí? Ni ninguna forma, bueno, y como formas de llegar a también no solamente a estudiar o a de capacitarse, sino también de poder ver el caudal de audiovisuales, digo, contextualizando un poquito también en la juventud que puede estar mirando, que se puede ver hoy día, ¿no? Había cines, determinados cines, y bueno, a esos cines podían recurrir para poder mirar películas, sin ningún tipo de estudios, empiezan a realizar el cine, y bueno, y esa capacidad increíble de poder narrar, sí, que empieza a darse desde muy jóvenes. Desde muy joven, Lorenzo empieza a hacer cine acá en
Patagonia con una cámara prestada. Bueno, hay muchísimo para hablar de esto, ¿sí? Hemos escrito y publicado cantidad de cosas sobre el cine, sobre los primeros realizadores. Y bueno, y ahora estoy por sacar un libro, tenía que haber salido en 2019, pero bueno, de esto. Pero lo importante de estos dos realizadores es que siempre se mantuvieron, ¿sí?, parados en el cine. Nunca claudicó, como dice Lorenzo, vivió y hizo de lo que a él le motivaba y le gustaba una profesión, ¿sí?, y en las buenas y malas épocas siempre estuvo realizando y viviendo de lo que a él le gustaba, ¿no?, del cine y del audiovisual, porque también estuvo en televisión. Y bueno, y esto que ellos comenzaron a hacer, bueno, quería simplemente nombrar una película, ¿sí?, que es El mensaje del viejo marinero, de 1961, de ficción, que es una película que Lorenzo decía, es la primera película como realmente se deba hacer, una cosa así, decía, ¿no? Porque es la primera película que la pueden hacer, no de manera tan hogareña, en el sentido de que ellos grababan con cámaras de 16 milímetros, Lorenzo grababa con una cámara de 16 milímetros, y bueno, tenía una moviola para hacer el montaje mínima y demás, pero luego de hacer algunas películas, él puede hacer junto a Carlos Procopiu, sí, los dos, El mensaje del viejo marinero, 1961, y la pueden, sí, llevar a hacer toda la postproducción a los laboratorios Alex, ¿sí?, en Buenos Aires, los famosos y reconocidos laboratorios Alex, ¿sí? Es la primera película que se proyecta, ¿sí?, se proyecta en cines de la región, ¿sí?, y acá está el primer, logran el primer acercamiento, ¿sí?, del público regional, ¿sí?, a los realizadores regionales, estrenándola en 1961, ¿sí?, en un cine de Cipolletti, en el cual se llena, se plaga de gente, ¿sí? Bueno, todo eso está historiado, escrito y publicado, pero para hacerla muy resumida, bueno, el logro de para Lorenzo y para Carlos de poder llegar a hacer esta película y proyectarla a un público regional, y ese acercamiento del público regional a ver que hay realizadores locales que están construyendo films, ¿sí?, y que perduran el tiempo luego con un reconocimiento importantísimo por más de 40 años en esta, que decía, sociedad que es la más importante del cine patagónico, que perduró por más de 40 años. Fueron variando a través de las épocas, sus realizaciones, sus producciones, sus miradas, ¿sí? Pero ya en estas primeras películas, como El mensaje del viejo marinero, el paisaje aparece de manera exponencial, ¿sí? El paisaje, y tomar el paisaje patagónico como un gran set de filmación. Estamos hablando de, y esto que tiene como nombre también la charla, la producción en la Patagonia, la producción audiovisual en la Patagonia. En esa época, así como no habían escuelas para estudiar, ¿sí?, ni universidades para estudiar cine acá en la Patagonia, tampoco había posibilidades de recursos técnicos, ¿no? Era difícil conseguir cámaras, trípodes, obviamente todo lo que conlleva una realización cinematográfica, en este caso de ficción, ¿no? Actores, arte, vestuario, todo, ¿sí? Entonces se las arreglaban de una manera increíble para poder gestar y generar todo eso a través de una producción, de producciones totalmente independientes, ¿sí? Totalmente independientes, ¿sí? Y que se valían de la comunidad y actores de la comunidad para, bueno, que eso lo podemos analizar en hambre, está analizado ampliamente, ¿sí? En algunos de mis escritos, pero que se valían esos actores para poder llegar a realizar una producción amplia, ¿sí?, como es este caso, esta película que se filma en varias ciudades de Río Negro y Neuquén. Entonces, acá hay algunos elementos antes de llegar en esta película que son importantísimos también con esto de que hablamos de las miradas locales, ¿sí?, de las miradas por ahí hegemónicas, o de las miradas del centro, por así decirlo también, partiendo de un concepto que, bueno, no me quiero olvidar y lo quiero decir, esto de lo regional, esto de lo identitario, perdón, ¿sí? Para mí, desde mi mirada, no todo, ¿sí?, necesariamente lo realizado en una región, ¿sí?, tiene una mirada identitaria,
¿sí? El hecho de haberse realizado en una región no necesariamente, ¿sí? O una película hecha, una realización audiovisual hecha en una región determinada y por alguien de por un realizador, realizadora, realizadores de una región, necesariamente va a tener una mirada identitaria, lo estoy diciendo muy en general, me gustaría explayarme en esto, pero digo, puede tener miradas, réplicas de miradas del cine más hegemónico, claramente, ¿no? En las narraciones, en las formas de narrar, en lo que quieren mostrar, en todo eso, ¿no? O sea que no basta solo el escenario para mí, sino el territorio, para que esas realizaciones, ¿sí? Tengan una mirada necesariamente identitaria, ¿sí? Bueno, entonces digo que, bueno, en esto de las miradas y demás, que tanto Carlos Procopiuk como Lorenzo Kelly están influenciados por el cine internacional, que es el cine que están viendo, ¿no? Que está llegando y que está viendo, que se está viendo, sí, algunas películas nacionales que llegan también, pero digo, influenciados por las bandas de... Digamos que está la traslación, ahí hay como una transiciones diferentes, transiciones a través de sus épocas en el cine, de las distintas épocas en el cine, pero lo que pude lograr con él y por esa película es conseguir, sí, en esto de los archivos históricos y todo, la película que había llevado Lorenzo Kelly a los laboratorios de Saque. Sí, tiene un poco como de delay, pero con, ¿no?, el ámbito del cine nacional, sí, y cine montaje de muchísimas películas nacionales de las más grandes, ¿sí? Pero cómo cambia esa mirada sobre muchas cuestiones. El montaje cambia, se modifica, hay variaciones, y sobre todo en el ritmo, ¿sí? En el ritmo, podemos ver un ritmo mucho más pausado, ¿sí? En el montaje del que realizó Kelly Procopiuk, y sobre todo también en la intervención del paisaje está mucho más presente, ¿sí? Cuando se realiza el montaje, cuando van y se hace el remontaje allá en Laboratorios Alex y participan en el montaje estos montajistas de allá y le asesoran y le hacen cambios y modifican, ¿sí? Ese paisaje ya cambia, ¿sí? No, se quita muchísimo, muchísimos planos. En muchísimas escenas se quitan los planos de los paisajes, se acelera el ritmo. Bueno, la mirada es distinta, ¿no? No cambia demasiado la historia, pero digo, ¿cómo está esa mirada diferente de alguien que creció, nació y produjo en la Patagonia, ¿sí? ¿Cómo hace el montaje de esa película? ¿Cómo lo realizan un laboratorio que está en Buenos Aires, que tiene montajistas de allí, más allá de las estructuras dramáticas y de los plots, de lo que pueden haber modificado eso, sino, digo, en cuestiones más generales como la quita de planos y demás, sobre todo, sí que tienen que ver con determinados climas, que modifican los climas y que modifican los ritmos también de esa película, ¿sí? En términos generales. Entonces, es una película muy importante porque sucede esto, ¿sí? La mirada del centro, la mirada de realizadores de acá, que es distinta, ¿sí? El primer encuentro con un público regional, un público que se entera y dice, bueno, tenemos realizadores de la región que muestran cosas de acá, ¿sí? Que muestran historias de acá de la Patagonia, que muestran paisajes de la Patagonia, bueno, todo eso, ¿no? Y toda esa cercanía que tenían también, porque mucho de esa gente que estaba en las ciudades había participado en la realización de las películas, porque eso lo necesitaban para la producción de los film. O sea, su tío le daba el auto, en otras ciudades los estaban esperando con unos camiones, era toda gente del lugar que apoyaba al cine regional y que estaba totalmente incentivada con que se realice un cine regional. Por lo tanto, la participación del pueblo, de los ciudadanos y demás en la construcción de esas películas estaba muy marcada. Eso es algo muy interesante para ver también, y que por ahí, en algunos casos, en otras épocas, también nos sucedió. Sí. Bueno, no contar con recursos técnicos tan claros, ¿sí? La imposibilidad de la producción de esto, no contar con cámaras para alquilar, como se puede contar hoy día, con luces, con trípodes para alquilar, sino con los recursos que tenían, ¿sí? Además de, bueno, de este vínculo con y de la mirada desde la realización local.
Sí, pero bueno, en todos sus años de realización, que hicieron más de 80 películas, para no extenderme demasiado, porque ya no sé cuánto avanzó en esto, sí, tocaron y abordaron diferentes temáticas, sí, abordaron las temáticas de los pueblos originarios, en la década, sí, temáticas sobre la educación. La película Un Maestro es es un documental genial, increíble, ¿sí? Que muestra, ¿sí? Un modelo, una metodología de educación casi comunitaria que llega acá a la zona. Es increíble, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la cultura y la diversidad geográfica, con personajes. Muchas de ellas asociadas a mirar en algunos casos y en algunas épocas, y después en otras épocas no. Estoy hablando como demasiado apretado, pero cada una de las cosas que digo tiene un desarrollo enorme, ¿no? Cuando digo esto de las miradas más contemplativas o descriptivas, ¿sí? A otras miradas que fueron surgiendo a partir a través de acercamientos, algunas cuestiones que bueno, que ahora no puedo explayar. Pero bueno, la importancia de estos realizadores que nos sientan las bases del cine regional, ¿sí? Porque por 40, 50 años se estuvieron produciendo, que sientan las bases del cine regional también por la cantidad y diversidad temáticas que abordaron, ¿sí? Que ahora hasta a veces, bueno, hay muchos documentales y demás, bienvenidos sean, siempre digo, pero por temáticas de pueblos originarios, sobre cultura, sobre diversidad geográfica, sobre personajes específicos. Bueno, no sé si lo perdimos a Gustavo. El tema es que hay viento y a veces cuando estamos dando la clase nos pasa eso, es por un ratito y después Entrecorta un poco. se le corta un poco, nos Bueno. pasan las clases siempre. La zona de chakras tiene. Sí, Sí, suele bueno, suceder. sí. Cuestiones del territorio también. Claro. Perdón, por este inconveniente técnico. Yo iría pasando ya con. Cerraría un par de cosas, de conceptos que enunció Gustavo, con el que estoy totalmente de acuerdo. La creación de tanto universidades como instituciones educativas que abordan lo audiovisual, el estudio, el aprendizaje del audiovisual en la región, además del surgimiento del FAP como festival, como uno de los grandes festivales referentes de la región patagónica, posibilitaron que un montón de estudiantes de nuestras escuelas, de nuestras instituciones, hayan podido estrenar sus cortos, sus películas, no solamente estrenarlas en pantalla, sino también ganar premios y después poder seguir girando por otros festivales. Con lo cual eso no es un dato menor y también es algo que nos reúne a los involucrados acá en esta charla, que participamos también en este proceso. A veces son procesos muy largos y estos son los frutos y está buenísimo que suceda de esta manera. Porque es muy probable que de muchos de estos estudiantes realizadores que ya están estrenando sus obras, en ellos, en ellas y en ellas encontramos y podemos descubrir más profundamente estos rasgos identitarios de la región. Si bien es cierto que también hay otras producciones que tienen más una mirada más parecida, una mirada más hegemónica, si se quiere, y tampoco está mal, para nada. No, y agregar Bien. también que el mismo Gustavo es quien ha seguido el camino de estos grandes realizadores, está estrenando también parte de su trilogía sobre Osvaldo Bayer, y tanto como docente, como compañero de trabajo, colega de cátedra, siempre digamos, su realización, su producción, su teoría es eso, ¿no? Justamente la praxis. Unir la realización, la producción
con también el rescate de archivo, y es, que no es, es muy importante, sobre todo porque en nuestro país necesitamos tener, como en otros países, cinematecas, filmotecas, y no dudo que nuestra región probablemente sea, vaya a ser pionero en toda esta búsqueda de tener una cinemateca y una filmoteca, porque hay, bueno, por personas así como, como Gustavo, Diego, y por todos ustedes que están acá, que se buscan, digamos, construir algo nuevo sobre las bases que nos dejaron esos pioneros, ¿no? Sí, y en eso que planteás, Estela, también lo último que agrego, la importancia de las políticas públicas, tanto de restauración, de conservación del patrimonio cultural. Es muy difícil investigar, conservar y restaurar patrimonio así a nivel nacional, digo. Imagínense a nivel regional, que es muchísimo menos el material que hay, muchísimas menos las condiciones, muchísimos menos los programas para restaurar y demás. Y ahora sí, Carlos, te cedemos la palabra a vos para que nos comentes un poco así las aventuras y desventuras de rodar en la Patagonia. ¿Qué significa para vos rodar en la Patagonia? ¿Y cuáles son las claves, tal vez los pueda decir vos, de haber, es como que sacaste la ficha a un montón de cosas de, que suceden en la Patagonia, y las podés exponer de una forma hasta muy tierna, si se quiere, y nunca descarnada, en el sentido, sobre todo creo que Historias Mínimas sintetiza eso, incluso hasta en el título, de historias pequeñitas, pero que son todas súper, súper significativas, así como el Malacara, ¿no? El perrito casi central de la película. Bueno, Carlos, te cedemos la palabra. Mala cara era, ¿no? Sí. Tiene el micrófono cerrado, está muteado. No te escuchamos. Está silenciado. Hay que ponerle, aunque sea acá, que está silenciado en el chat. Está silenciado. Ahí está buscando el botón para... Y reapareció Gustavo. Gustavo. Claro, es que pasa eso, nos pasa a veces. Ahí con el... Carlos ya tiene algo. ¿Se cortó en general o qué? Te perdimos, Gustavo. Se te cortó la conexión y te perdimos. Se me cortó la conexión. Y rescatamos, bueno, todo lo que estás haciendo por la preservación, y además la película que estás estrenando también. ¿Querés que siga? ¿Quieren que siga un poquito o no? Iba a empezar Carlos, que ahí ya estaba. Ahí empieza, ahí está Carlos. Empieza Carlos ahora con las preguntas que les tiramos así, muy generales, y después charlamos. Dale. Tenemos un rato todavía para charlar. Sí, te escuchamos, Carlos. Ahora sí. Te escuchamos, Carlos, pero no te vemos, pero te escuchamos. Ah, no, claro, una cosa u otra, no sé qué tocar acá. A ver, su video está de. ¿Qué dice? Bueno, yo toco otra cosa, a ver qué pasa. Pero escucharte te escuchamos, ¿eh? Bueno, porque lo importante es que me escuchen, que me vean. A ver qué dice acá, a ver. Bueno, no sé. A ver, ¿me escuchan, no? Ahora te escuchamos y te vemos, mira, genial. Ah, bueno, bueno, yo no me veo, no sé, veo una cosa que terminó de hablar, dice. Bueno, sigamos. Bueno, mi primer encuentro con la Patagonia fue a los 18 años, cuando tuve que irme a hacer el servicio militar a Comodoro Rivadavia por un año. Fue una experiencia importante, porque yo salía de la casa de mis viejos, ¿no? Y después volví con cierta frecuencia a la Patagonia, porque una de mis grandes pasiones, digamos, que compite con el cine, son los vehículos 4x4. Y bueno, y la Patagonia es como el paraíso para hacer off-road, ¿no? Entonces, siempre volví nada más por el placer de salir de la ruta y perderme en las estepas. Y es así que yo, prácticamente casi todas las películas que yo filmé en la Patagonia son road movies, ¿no? Tienen que ver con esa pasión por viajar. ¿Me están escuchando, no?
¿Hola? Sí. Sí, 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 bien. Sí. Sigo entonces. Si bien yo he filmado 6 películas, de las 10 películas que filmé, 6 y media son en la Patagonia, media porque una la filmé entre La Pampa y Río Negro, o sea, 50-50, sin embargo, prácticamente ninguna son temáticas patagónicas, salvo la primera, ¿no? Que es la película del rey, Henri Antoine de Túnez, que se autoproclamó rey de la Patagonia, esa tenía que ver con la Patagonia. Pero el resto de las historias de mis películas que he filmado en Patagonia no son necesariamente películas que tendrían que pasar en la Patagonia, o sea, podrían pasar en cualquier lado. Podrían pasar en cualquier lado. Y sin embargo, a pesar de esto, la Patagonia está muy presente. Yo no lo digo porque yo lo vea, sino porque lo ve la gente y lo percibo así. La Patagonia está muy presente en las películas, ¿no? La Patagonia está visualmente muy presente en las películas. Ahora, la Patagonia es un continente y tiene una diversidad enorme de paisajes, ¿no? E incluso de climas. Yo elijo en general, en todas las películas, las zonas más ásperas, ¿no? Las zonas turísticamente menos atractivas, ¿no? Las estepas, las mesetas, el polvo y el viento. Son las zonas que me parecen, qué sé yo, más atractivas. Yo creo que seguí filmando en la Patagonia por un problema de hábito. O sea, para mí filmar y ir a la Patagonia era como una sola cosa. De cualquier manera, una cosa que sí noté, y también especialmente cuando se estrenaban las películas afuera y especialmente en Europa, que la Patagonia era un elemento de mucha atracción, o sea, era un elemento importante. Era un elemento que, si bien la historia no era necesariamente patagónica, sí estaba muy presente en la película y era una cosa muy atractiva. Los europeos especialmente se fascinan por Patagonia, como fueron los investigadores o los naturalistas europeos durante el siglo XIX, ¿no es cierto? Todavía tiene esa cosa mitológica del fin del mundo, ¿no? De lo que no se conoce, de lo desconocido, en un mundo que ya lo conocemos plenamente. Entonces eso es un atractivo muy fuerte. No especulo con eso, ¿eh? No especulo, pero bueno, surge así. Otro de los motivos por el cual yo elijo o he elegido la Patagonia para varias de mis películas, especialmente las primeras, es que donde voy a filmar es una zona con muy poco logística, o sea, con muy pocos servicios. Ahora ya no, pero en ese momento sin internet, sin teléfono, de repente había que hacer 30 kilómetros porque en una estación de servicio tenía señal de un teléfono, señal para un celular o un teléfono fijo. Y eso es bueno porque en esas zonas uno se iba desprendiendo de Buenos Aires, con los problemas de Buenos Aires, y el rodaje, después de la primera o de la segunda semana, se convertía en una especie de retiro, ¿no? Donde la película, no solo para mí, sino para todo el equipo y especialmente para los actores, era el eje, todo se movía alrededor de la película. Eso es muy, 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 muy bueno la película, porque allá terminamos la jornada de rodaje y la película seguía presente, y seguía presente cuando iba a cenar, y seguía presente en el desayuno, y seguía presente siempre. Me parece que eso, esa especie de retiro, a mí me resulta muy atractivo. Uno se olvida de, como lo puede llamar, no puede comunicarse, se olvida de que vence la tarjeta de crédito, que el banco llama tal cosa, más de todo, de ese tipo de preocupaciones de la vida cotidiana, y cuando uno filma en la ciudad, están presentes a lo largo del día, ¿cierto? O sea, aunque apague el celular durante el rodaje, hay una preocupación por resolver cosas. Uno termina de desprenderse de la vida cotidiana. Y en cambio allá, eso suena como concertina, muy lejos. Otro motivo por el cual yo elegido la Patagonia, ahora cada vez menos, porque me cansa, realmente son agotadoras, es la naturaleza. O sea, que
uno siente, especialmente con el viento, ¿no? Que es una lucha, que cada toma es una lucha, ¿eh? Que la jornada de trabajo es una batalla. Ese tipo de cosas a mí me estimula mucho y he visto que a todo el equipo, ¿ves? O sea, a mí me gusta un cine que no se hace desde la comodidad, ¿no? Que es una batalla, ¿no? Esa cosa épica, a mí me hace sentir bien y he notado que todo el equipo, especialmente los actores, incluye mucho eso, incluye mucho esa luchar contra la naturaleza, contra los inconvenientes, contra el polvo que viene, contra el viento que arremete una ráfaga de 80, 90 kilómetros por hora y hay que sujetar la cámara, el trípode con dos, tres personas. Es incómodo, pero al mismo tiempo es muy estimulante, muy, muy, muy estimulante. Así que, bueno, no sé qué más decirle. Pregúnteme algo. Es que te quería consultar por algo que no me suele pasar en otras películas, que es lo que dije al principio un poco, ¿no? Carlos, que uno es como que está dentro de la película tuya. Y eso, bueno, uno puede decir, sí, porque son road movies, pero está bien, hay directores que hacen distancia, pero uno está dentro de tus películas. ¿Cómo lográs esa capacidad de verosimilitud? ¿Hay alguna fórmula? ¿Sale? Bueno, no sé, porque te quería consultar eso. No, yo creo que eso es una decisión de puesta en escena, con la cual me siento cómodo, pero hay muchas otras posibilidades de puesta en escena y que dan maravillosos resultados. Yo trato en general que la cámara no se note, de no hacer encuadres cinematográficos, de esos ángulos y el uso de esos lentes que hacen una cosa extraordinaria en la pantalla. Quizá porque vengo de la publicidad y desde la primera película traté de ponerme en la vereda enfrente al barroquismo publicitario, ¿no? Entonces yo trato de que la cámara no se note, que la cámara sea una mirada y siempre es normal, o sea, siempre están en los lentes de visión normal, ¿no? Entre un 32 y un 60, siempre está en posición corresponde al personaje, nunca más abajo, nunca más arriba, y siempre la cámara está montada en un steady, ahora en un gimbal, de tal manera de que eso le da como la mirada de una persona. Y al mismo tiempo que si el actor, el personaje se levanta, la cámara sale un poquito después, con un pequeño desajuste, como si fuese un documental, ¿no? Todo ese tipo de neutralidad de la cámara me parece que hace que la gente se sienta adentro, como vos decís, sí, esa fue la idea, ojalá lo logre, pero la idea es eso, que el espectador sea un invitado ahí, sea el que está mirando, ¿no? Y el espectador nunca mira de abajo, de arriba, o de angular. Entonces, ese tratamiento de una puesta en escena desde la normalidad y una especie de simulacro al documental puede que comunique esa vivencia tan cercana. Yo no lo puedo juzgar, digamos, pero sí está en mis intenciones cuando trabajo en la puesta en escena, que eso se produzca. Y con respecto a los guiones, hay un trabajo de investigación de la región, del lugar. Vos decís, claro, vos tratás temas universales. Eso creo que nos queda, está situado en un espacio, pero las temáticas son universales. ¿Cómo haces para trabajar eso en tus guiones? ¿Son guiones muy cerrados, guiones abiertos? Esto un poco también lo pregunto para estudiantes que estén atentos, ¿no? Acá, o que vayan a escuchar. Sí, no hay una norma ni hay un dogma. Yo en general trabajo con un guión suficientemente elástico, especialmente si trabajo con los actores, o sea, con gente que no tiene experiencia delante de una cámara. Tengo que ser elástico, ¿no es cierto? Porque nunca sabe qué va a pasar, qué va a decir. O sea, uno va tratando de guiarlo, pero tiene que tener la elasticidad. No es negociable la estructura del guión, o sea, la estructura, la ingeniería dramática. Eso se supone que debería estar estudiado. Pero sí todo el resto es negociable, los diálogos son negociables, por ejemplo.
Yo a los que no son actores jamás le doy el guión y jamás le hago escuchar un diálogo, salvo que necesite que se olviden, que ya me ha pasado. Así que, ¿cómo era la pregunta? La pregunta específica era, ¿cómo trabajas el guión? Por una parte, bueno, la investigación, ¿cómo es? Y por otra, para dar esa verosimilitud, ¿no? Ya algo nos contestaste, bueno, como te es un guión abierto, sí, ¿no? Sí, sí, relativamente abierto, depende. Relativamente abierto. Pero en realidad lo primero que surge, cuando yo estoy terminando una película, ya estoy pensando de alguna manera en la siguiente, si bien puede haber un paso de tiempo muy grande entre una y otra, estoy con las antenas paradas, a ver qué es. Mucho internet, mucho Google, ahí, mucha lectura de diarios, de periódicos, de todo tipo de cosas, porque por ahí puede surgir, y de hecho surgen muchos pozos de ideas, que después uno las desarrolla y la mayoría de las cuales se quedan en el camino, ¿no es cierto? No todas llegan al guión, y mucho menos llegan a una película. Pero una vez que yo ya sé de qué voy a hablar, que de eso se trata, para mí eso sí es muy importante. Empezar un film sabiendo de qué uno va a hablar, de qué estoy hablando. Empiezo a construir una historia. En general, como yo he viajado mucho por las Patagonias para filmar o para hacer off-road, y conozco mucho las zonas y... digamos, yo ya más o menos sé qué zona podría ser para esta escena o para esta película o por este sector de película. De cualquier manera, yo termino de escribir el guión en el lugar. O sea, las últimas versiones del guión, yo hago 5, 6, 7 versiones, las últimas con pequeñas diferencias, por supuesto, las últimas versiones las hago en el lugar. O sea, cuando fui... En todas mis películas, cuando tengo que escribir las versiones finales, las hago en el lugar, llevo una cámara fotográfica, miro, trato de impregnarme del escenario, de tal manera que cuando llego a filmar, ya tengo la película puesta en la cabeza, para bien o para mal, pero ya la tengo. O sea que el lugar para mí es muy importante, para escribir el guión, para escribir las escenas, para mí es muy importante. Y otra cosa muy importante para mí, porque si no, no puedo hacer los diálogos, no puedo construir un personaje en abstracto. Yo necesito ponerle una cara, o de un actor o de alguien. Por eso yo en general, incluso antes de empezar a trabajar un filme en el guión, cuando ya sé que lo voy a escribir y que va a ser una película, hago el casting primero. Entonces, especialmente si es un casting de los actores, ¿no? Porque de los actores uno tiene referencias, sabe qué hizo tal cosa, lo va a ver en un teatro, en una película que hizo, y más o menos tiene idea de cuáles son, en qué zona se mueve gestualmente. Pero con los no actores no, por eso yo hago un casting de los no actores, si se va con los no actores, y hago una selección a través de video, ¿no es cierto? Yo no los conozco, o sea, va con un equipo de casting a buscar la gente en función de ciertas indicaciones, y yo después los elijo viendo, veo decenas, cientos, diría yo a veces, de videos, y selecciono, y después trabajo el guión, por un lado con el Word, y por otro lado con un quick time con ellos. Entonces voy viendo... Es intuitivo, qué podrían decir, qué no podrían decir. O sea, voy captando la personalidad del actor, porque con eso voy a trabajar después durante el rodaje. O sea, que trato de conocer sus límites gestuales, sea actor o no actor, como trato de conocer también las posibilidades que brinda la locación. Por eso voy y trabajo al final de las últimas versiones del guión en las locaciones. ¿Y algo que te haya pasado, digamos, dentro del rodaje, pero inesperado? ¿Algún recuerdo en ese, digamos, cuando se construye una película, una narración, siempre hay misterios, hay momentos misteriosos?
luminosos, diferentes. ¿Hay algún recuerdo en particular que nos puedas traer, alguna evocación de alguna de las películas? No, es decir, sí, todos los días durante las jornadas de rodaje pasan cosas inesperadas. Siempre, siempre. Especialmente cuando uno trabaja así muy a la intemperie, ¿no es cierto? Como puede ser los lugares donde yo trabajo y sin actores, ¿no? Siempre pasan cosas inesperadas. Uno, digamos, la habilidad, el oficio del director consiste en usar aquellas cosas imprevisibles que funcionan y descartar las otras, ¿no es cierto? Es un diálogo permanente con lo que va pasando en la realidad. No son filmaciones estructuradas desde la logística, porque la gente tiene que ir a dormir, ese tipo de cosas. Pero lo que pasa dentro del rodaje es muy caótico. O podría dar la sensación para alguien que no está y viene a visitarlo, que es un caos. Cosa que es cierto, es más, hasta yo lo promuevo ese caos, para que pasen cosas imprevistas, con ciertos límites. Yo creo que en el proceso de realización de un film hay dos momentos de reflexión, que es la escritura del guión, por un lado, y la edición, y hay un momento en el medio que es caótico, o sea, y que debería ser caótico dentro de ciertos límites para probar lo imprevisto, para probarlo. Y por eso en general trato también de ir, no solo por razones económicas, sino por otras razones, que son las que tengo ahora, con equipos chicos, y cada vez más chicos porque la tecnología ya da para hacer un largo con un equipo de un documental, ¿cierto? 4 o 5 personas. La posibilidad de cambiar, o de escenario, de cambiar la hora, en un equipo más chico es menos problemática que si uno lleva 30 o 40 personas, sin duda, donde hace falta ya las movilizaciones y los cambios, son a veces imposibles, ¿cierto? Y hay una especie de corsé de la logística que uno no puede romper. Bien. Buenísimo. Bueno, Carlos, yo quisiera retomar un concepto que tomaste vos, que es en torno a la Patagonia, entendiendo que la Patagonia es casi como una marca registrada, la podemos nombrar en cualquier parte del mundo, y más allá que la idea que tengan estas personas que les nombramos la Patagonia se corresponda o no con la realidad, hay un reconocimiento, o sea, y de ahí tiene que ver en parte tanto la diversidad multicultural, tanto de las colectividades de inmigrantes, como las comunidades de pueblos originarios también. Y en otra cuestión súper importante que aparece en tus películas también, que es que son los migrantes, ya sean internos o de países limítrofes, trabajadores golondrinas, empleados de vialidad, las cuadrillas, estas cosas, que reúne gente de un montón de lugares de Argentina, con sus características, con sus acentos. Porque también hay una cuestión ahí. Los sureños tenemos un acento, pero es un acento muy suave, al menos en Argentina, que es muy, muy difícil de reconocer. Tal vez los extranjeros no hablantes, no hispanohablantes, lo pueden reconocer un poco más. A nosotros nos cuesta más. Incluso a los sureños nos cuesta reconocer que tenemos un acento. Y esto aparece en tus películas, esta cuestión de la construcción colectiva, del convivir, ¿no? De pronto de la ranchada, de la cuadrilla, de uno es de Chile, el otro es de Catamarca, y así. Sí, claro. Bueno, esas son las cosas que a mí más me han atraído. Es, si querés, puedes llamarlo la falta de un color local, cosa que no pasa en el norte, vas a Salta, Jujuy, hay centurias de tradición, ¿no es cierto? Y en cambio la Patagonia es... Lo que pasa es que la Patagonia, al menos la Patagonia argentina, yo creo que la Patagonia chilena es distinta. La gente vino por la fiebre del petróleo, por cualquiera de esas cosas que se dan, y vienen por un tiempo a quedarse, a hacer un poco de plata y volver a sus lugares
natales. Y no es así, se termina quedando toda la vida, ¿no es cierto? Pero esa falta de esa especie de torre de Babel, ¿no? Donde pueden venir gente de cualquier lado, puede haber un rumano, puede haber un escocés, con un salteño, un correntino, un chileno, o sea, todo es posible. La vuelve muy atractiva la Patagonia, es auditivamente muy atractiva, porque cada uno tiene su musicalidad en la forma de hablar y todo ese tipo de cosas que a mí me resultan muy, muy interesantes, como un elemento más para la construcción de la película. Y después, bueno, obviamente otra cosa atractiva es la distancia, ¿no? Especialmente en la zona del trabajo, donde las distancias se ven. En la zona cordillerana, las distancias no se ven, o sea, hay demasiado monte, hay demasiado bosque, hay demasiado de montaña y vos lo ves, pero en cambio en la zona donde yo filmo, que son las mesetas, uno puede ver e imaginar que son cientos o miles de kilómetros, esa cosa es infinito, que no es fácil atraparlo en la cámara, ¿eh? Una cosa es lo que uno siente ahí cuando ve y otra cosa es cuando uno lo filma, en general decepciona, uno tiene que hacer algunas volteretas para tratar de reproducir esa sensación de infinito que produce estar in situ presencialmente en el lugar. Bueno, todas esas cosas son elementos que para mí suman dentro del tipo de cine que yo hago, pero no necesariamente, repito, es un dogma ni mucho menos. Sumar una cosita más a lo que dijiste en torno a las personas que vienen a la Patagonia como temporariamente y a veces se quedan. También hay mucho de componente de personas que vienen escapando de sus pasados, ya sea por diversas cuestiones, ¿no? Hay varias películas que abordan esto también, esta cuestión de personas que son migrantes temporarios, pero medio como exiliados, y que se remonta a cuestiones históricas, como por ejemplo la ubicación de la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, ¿no? Que incluso hasta en el imaginario cultural argentino, Ushuaia representa como un poco eso, como ir a la cárcel del fin del mundo, o sea, de alguna manera. Película, es muy interesante, ¿no? También. Sí, una película. Sí, también fue durante mucho tiempo, y no sé si ahora todavía sigue vigente la sensación, de que la Patagonia era como la naturaleza, es volver a la cosa natural después de esta vida tan dramática, agobiada, presionada de una gran ciudad como Buenos Aires, ¿no? Si me pudiese ir al Bolsón, está en la fantasía, y mucha gente de hecho lo hizo, ¿no? Especialmente en los 60, fines de 60, con todo ese eco del movimiento hippie que nosotros tuvimos, fue mucha gente joven al sur, ¿no? Y bueno, se han quedado. Creo que también dentro de la visión del porteño, o si querés, del ciudadano de las ciudades grandes, la Patagonia es como una reserva moral, ¿no? Donde algún día yo voy a ir allá, ¿no? Por eso también ha crecido de alguna manera el turismo patagónico. Así que supongo que ese es otro elemento. Sí, después a eso, acá en Bolsón, particularmente, que es un cónclave, digamos, que ha tenido distintos momentos migratorios, a partir del 2001 también hubo una migración muy grande, llegada de mucha gente, ¿no? O sea, con proyectos de vida y demás. Y bueno, además de todo lo que implica. Pero hay una cuestión clave también en el sobre habitar el territorio, que es, muchos llegan durante el verano, que es una temporada bastante benévola, y se quedan con la intención de quedarse a vivir, y llega el invierno, y hay un dicho acá en Bolsón que es que hay que pasar el invierno, ¿no? Y cuanto uno más años tiene, es más años hay que pasar el invierno. Y hay que pasar el invierno sin gas. Una frase de un ministro de Economía famoso. Tenemos que pasar el invierno. Bueno. Acá venimos pasando el invierno hace 50 años. Bueno, y para sumarla a María José y a Gustavo también a este debate, yo fui anotando cosas que fui escuchando de las que se iban hablando.
hay dos caras. Por un lado, esto que se plantea, ¿no? La Patagonia con sus atractivos naturales y sus leyes también en defensa del patrimonio cultural y el patrimonio del medio ambiente, como puede ser en Península de Valdés, con el tema del santuario de las ballenas y demás, etcétera, ¿no? Y hay un montón de los glaciares, etcétera, y demás. Y por otro lado, también, últimamente, sentimos mucho más fuerte el avance de todos estos emprendimientos extractivistas que prometen un falso progreso y que genera conflictos sociales importantes, ¿no? O sea, el tema de la minería, de la explotación no convencional del petróleo y demás. Y ahí, entre las películas que nombraste, María José, abordaste algunas que tratan sobre esto, de la importancia, el tema recurrente del agua. La Patagonia también es como una de las grandes reservas de agua dulce del mundo, y de alguna manera esa temática se repite a ambos lados de la cordillera. No sé si quieren explayarse un poquito más en torno a eso. ¿Gustavo o voy yo? María, bueno, José, sí, yo creo que dentro del documental chileno hay como una vertiente importante que aborda estos temas de defensa, ¿no?, del patrimonio natural, especialmente en la zona norte, que también ha sido muy dañada por temas de minería y otro tipo de proyectos, y también la zona austral, ¿no? Y es interesante también cómo muchos de estos movimientos ciudadanos y también su documentación a partir del audiovisual se adelantan, ¿no?, a una discusión que ahora ya nadie pone en duda, pero en ese momento yo recuerdo que era a inicios de los 2000 incluso, de que tú planteabas estos temas y nadie realmente le tomaba el peso a lo que estaba pasando, ¿no?, y a la importancia de preservar el agua, ¿no? Y ahora que ya está afectándonos como de una manera muy evidente y donde por momentos vienen así unos vientos que deben estar por allá por Chile también. Ahí, sí, ahí bueno. Sí. Sí, bueno, eso me parece que hay una vertiente como política, militante, muy, muy relevante y que ha puesto temas en el debate que antes no estaban, ¿no? Y que ahora vemos la urgencia de preservar el agua. Y bueno, en Chile actualmente hay severos problemas en el norte con plantaciones de paltas y otros productos donde ya no hay agua para riego, ¿no? Y están completamente secas. Entonces, también ahora siento que hay como una visión más generalizada de... Sí, quiero un momento. Se corta un poquito internet, sí. Se corta, sí. Sí. Yo les puedo aportar una cosita ahí, no alcancé a mostrar, se me cortó también y demás, pero en esto que tiene que ver con las luchas y con las militancias, bueno, también la Patagonia es imprescindible por todas las luchas obreras, ¿no? Quería nombrar esto que se cumplen los 100 años de la Patagonia Rebelde, de las luchas obreras patagónicas del principio del siglo XX, es importantísimo, se están haciendo muchísimas conmemoraciones en todos lados, y bueno, también fue una tierra de lucha obrera, ¿sí? A pesar de que no está, parecía que no estaba en conexión con el centro y demás, bueno, acá hubieron grandes movimientos obreros y los principios de las sociedades obreras y todo eso también es un legado que deja la Patagonia. Pero referido justamente a esto del agua y específicamente, hay como una contradicción, una ambivalencia importante que a mí me interesó destacar y iba a mostrar en alguna cuestión acá de las filminas, siendo que somos recursos naturales, como bien decía Juan y demás, de reservorios de agua y de agua dulce y demás, ¿sí? Y a modo general, pero a partir de cómo vivís en la Patagonia y de qué podés, cómo desarrollás tu vida, cómo la llevas adelante, ¿no?
acá iba a mostrar una cosita, uno de los primeros trabajos, porque no sé si compartir esto o qué, pero bueno, pero acá lo de la Patagonia en cuanto a, perdón, lo de la Patagonia en cuanto al agua, que no se ve ahí, esto, ¿no? Uno de los primeros trabajos que llevé adelante y que me sirvió para entender la Patagonia y demás, tenía que ver, a los 19 años comencé con una serie de fotografías que son retratos de la Patagonia, que es la Patagonia centro, y voy a esto al tema del agua, ¿no? Por ahí si podemos dividir en muchísimas Patagonias, pero digo, las más conocidas, la cordillera o el mar, y en el centro está la Patagonia más autóctona, ¿no? Bueno, las que están todos los pobladores, por ahí también originarios y demás, toda la línea sur de Río Negro, por ejemplo, sí, entender, hacer los retratos en la Patagonia y demás, me permitió entender cómo poder empezar a representar la Patagonia y cómo trasladar al arte. Pero estos lugares, sí, a pesar de que la Patagonia es un lugar, como decíamos, de reservorio de agua y demás, en el centro de la Patagonia el agua no está, es impresionante cómo está presente el agua, porque el agua no alcanza, ¿sí? El agua, los animales, los ovinos se mueren de sed, ¿sí? Vienen sequías enormes, ¿sí? Y no el desierto pasa a ser meses y meses y meses sin lluvia. Si la gente que cría ahí sus ovejas, que es grandes extensiones de tierras patagónicas y demás, increíblemente se mueven, hay ríos enormes, y a 20, 30 kilómetros, a 40 kilómetros, a 100 kilómetros, los animales de esta gente se están muriendo de sed. Entonces la representación del agua, o la mirada sobre el agua en la Patagonia, en términos también particulares, es importante tenerlas en cuenta como dependiendo de qué tan macro es eso, ¿no? Y qué luchas podemos dar en esas miradas, porque realmente, así como decimos, tenemos unos grandes reservorios de aguas, tenemos unos grandes ríos, ¿sí? En toda la Patagonia centro, la gente más autóctona y sus pequeños campos y sus pequeñas majadas de ovejas, sí, se están todo el tiempo, consumiendo. Esta serie que ya trata de la muerte, básicamente de algo que se iba perdiendo, si estamos hablando de los 90, ¿no? Bueno, me permitió entender eso, ¿no? Entender eso y también cómo estas grandes extensiones que decía Sorín de la Patagonia, cómo poder representarla en esos retratos, ¿sí? A través de uso de granas angulares, trabajados como normal, pero que me daba la perspectiva de poder dar una profundidad de campo mayor, ¿sí? Para que ellas. Para que esos paisajes, esas tremendas mesetas, ¿sí? Vastas y a veces muy secas, ¿sí? Se pudieran ver. Y esa gente que está viviendo ahí también, de alguna manera, representa algo que se estaba perdiendo, que tenía que ver algo en los 90, que tenía que ver con alguien, con algo que es muy identitario, ¿sí? Una idiosincrasia, una manera de mirar el mundo, una relación con ciertos imaginarios también que estaban dados a veces en la literatura latinoamericana a través del realismo mágico y demás, que se fue perdiendo de a poco y que no se resguardó, ¿no? La muerte de eso, bueno, permitió que estos vientos, estas sequías, estos barros descascarados por la sequía misma, ¿sí? Hiciera pensar en esta dualidad, es decir, ¿cómo podemos decir que tenemos los ríos más enormes? ¿Cómo podemos decir que tenemos las reservas de aguas más grande de la Patagonia, pero a la vez a la gente más autóctona se les está muriendo las pocas ovejas que tienen por las sequías enormes, ¿no? Y porque no había una infraestructura que los permita. Entonces, en el imaginario de la gente más autóctona de la Patagonia centro, el agua, la falta de agua, ¿sí? La falta de agua para sus animales, incluso para ellos mismos, de agua dulce, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? No sé cómo dejar de compartir pantalla ahora. Bueno, nada. Y en esto de los imaginarios, para lo último que te quería decir, luego de esta serie, ya más cercano a la entrada del 2000, había una publicidad muy grande sobre la Patagonia impoluta, de estas miradas sobre la Patagonia, ¿no? La Patagonia siempre, las montañas nevadas, todo bello, todo
genial, venía a pasarla de la mejor manera. Hubo una impuesta publicitaria muy enorme, que la publicidad lo necesita, por supuesto, para venir a transitarlo y demás, o el mejor mar, el mejor, bueno, como unas intervenciones de postales de la Patagonia a partir de fotografías de 6x6 y demás, que mostraban de manera publicitaria, con una estética publicitaria de la Patagonia, pero cuando ibas a ver las postales, ¿sí?, la Patagonia actuaba de otra manera. Árbol con flores artificiales, el maruchito es un santito popular patagónico, ¿sí?, en el cual está en un lugar de sequía absoluta, y ¿sí?, los árboles eran adornados con flores artificiales. Entonces digo, esa mirada de la Patagonia desde afuera del centro, yo estaba en Buenos Aires en ese momento porque estaba estudiando en La Plata, y que se mostraba una Patagonia impoluta, una Patagonia increíble, bella, todo divino, que contrastaba con una Patagonia que conocíamos, y que de alguna manera decíamos también, bueno, esta es otra Patagonia, ¿no? Esta también es la Patagonia, ¿sí? Esta también es la Patagonia, ¿no? Línea Sur, Río Negro, y bueno, y esas cuestiones que estaban ya sucediendo en los 90, que se empezaban a mezclar, ¿no? La naturaleza y algunas intervenciones que todo divino, todo hermoso, ¿no? Pero también venía la Patagonia y, bueno, hay baños de adobes y de barro, hay retretes, y bueno, no es la Patagonia que se muestra en Buenos Aires. Bueno, estas cosas, no sé cómo dejar de compartir, disculpe, no. Uso compartido. Perdón. Porque Bariloche, por ejemplo, es una gran representación de esto, desde los kilómetros, la orilla del lago, que es como la parte más cara de Bariloche, y el alto, que es como la parte más olvidada de Bariloche, y asimismo, bueno, lo que decía, lo que planteamos al principio, la Patagonia como continente, entendiendo esa diversidad tan amplia que hay. Vamos a abrir ahora a las preguntas de quienes estén viendo en vivo este chat. Les leo así brevemente, hay saludos para Estela, para Gustavo, hay saludos desde, ¿dónde más? Desde Rosario, nos saludan también por el audiovisual situado, alguien que plantea esto, bueno, saludos desde Punta Arenas, Rosario, Carolina Páez, que plantea que también hay en Aysén y Magallanes tiene cine. Sí, por supuesto que siempre... Hay un montón de realizadores desconocidos, o desconocidos digo para nosotros tal vez, y ahí sí esa intención de buscar, investigarlos y rescatarlos, obviamente. Genial eso, siempre es una tarea de construcción colectiva. ¿Qué más? Ahora, post pandemia, una segunda migración, ¿sí? También ahí se vienen migraciones. Todos estos años futuros van a venir migraciones fuertes, seguramente. Gracias por el espacio. Bueno, sí, es totalmente necesario. Vayan haciendo preguntas a los, tanto a Carlos, a María José, a Gustavo, como para que vayan respondiendo, así las vamos leyendo. Sí, lo bueno que nos envíen preguntas. María José, La ciudad del papel, a mí qué película impresionante, cómo la trabajamos en clase esa película. Era una película impactante, que vos la nombraste al principio. Sí, tuvo mucha repercusión, ¿no? A partir de ahí también queda muy evidente el problema, porque en un tiempo también se centró el debate en si contaminaba o no realmente, cuando las evidencias eran como abrumantes. Entonces las universidades empezaron a hacer estudios, ¿no? Pero al contarlo así, con los testimonios, con la presencia de los niños, con imágenes de archivo, se construye algo como muy, muy potente. También quería comentar en relación a lo que decían de Aysén y Magallanes, y también excusarme que solamente me referí a como el norte de Patagonia chilena, porque es lo que más conozco, ¿no? Y también plantear que estamos muy desconectados del sur-sur, es difícil llegar, ¿no? Es muy lejano, y hay festivales importantes allá, pero muchas veces no conocemos las obras. Sí, esa es la importancia del festival, para acercarnos en distintas cuestiones.
Si no, sí. ¿Tenemos preguntas? Juan, si no quería preguntarte por el... No estoy viendo, están planteando, bueno, lo de la línea sur, muy olvidada. El otro día hablábamos con Gustavo de esta cuestión. Hay una temática bastante amplia, ¿no?, de representaciones de las comparsas de esquiladores. Hay muchos trabajos realmente sobre eso. Si bien es cierto esto de la línea sur, muy olvidada en Río Negro específicamente, y ahí entran otras cuestiones. Solamente en la Patagonia Argentina hay varias provincias con diferentes regiones, con climas y biodiversidad, tanto flora y fauna, muy distinta, ni hablar. Cuando vos hablabas, María José, de los fiordos, ¿no?, y esta cuestión de la Patagonia chilena, que es completamente distinta a la Patagonia argentina. Incluso esto mismo, si hacemos el camino del Pacífico al Atlántico, para cualquier lado que sea, nos vamos a cruzar con un montón de paisajes, y sobre todo entra en juego esta cuestión que vuelvo a retomar con las películas de Carlos, que tiene que ver con la cuestión de los tiempos narrativos solamente, sobre todo, que son muy diferentes, y se notan las pausas, los silencios. En muchas de las películas y audiovisuales patagónicos, sobre todo en los más nuevos, empieza a haber esta necesidad de hablar con la cadencia propia del lugar, que obviamente la cadencia mía no puede ser la misma de una persona que está en un puesto, en una estancia, en la meseta de Somuncurá, por ejemplo. Con cuestiones incluso hasta propias del habla, ¿no? O sea, de esta cuestión, y había remarcado entre mis notas lo del silencio. El silencio como la falta de palabra, pero también porque muchas de las historias y cosas que tenemos para contar están basadas en situaciones trágicas y dolorosas, como por ejemplo, tanto los estados modernos de Argentina y de Chile, en la Patagonia, están fundados sobre un genocidio y sobre una conquista, y todavía existen esas luchas y esos emergentes y esos reclamos, o sea, todavía tenemos esas deudas, y ahí también construimos identidad en base a eso, porque también, obviamente, algunos tendrán más filiación, pero muchos de nosotros también tenemos sangre de pueblos originarios, y en nuestras historias se entrecruzan todas esas cosas, y son muy fuertes y son muy interesantes para pensarnos, sobre todo al futuro, y en qué queremos, qué Patagonia queremos legar, básicamente, y en base a los audiovisuales creo que es un gran aporte que podemos hacer. O sea, no vamos a transformar el mundo, pero podemos empezar a situar dónde estamos en el mundo y cuáles son nuestras intenciones de transformar este mundo y para qué. No sé si comparten un poco esto. Y yo quería comentar en relación a la película El cielo, la tierra y la lluvia, no sé si la vieron, de José Luis Torres Leiva, que bueno, se estrenó en el Festival de Valdivia. Y recuerdo cuando salí a verla, que a mí me gustó mucho precisamente por esos tiempos, ¿no? Esos tiempos muertos, esos silencios, esa como inmersión de los personajes en la naturaleza, muy poquitos diálogos, ¿no? Pero realmente yo encontraba que transmitía muy bien el espacio, ¿no?, donde estaban situados los sonidos. Y hablé con alguien sobre la película y me decía, no me gustó nada porque no pasa nada y es como un tiempo de película oriental, no calza con Valdivia. Yo decía, ¿por qué no? Si es una zona rural donde vive poca gente, donde pasan mucho tiempo solos o en sus trayectos de la casa al trabajo, etc. Y sí me pareció una propuesta interesante precisamente por eso, ¿no? Pero es bueno como debatirlo y plantearse cómo va a estar el tiempo, cómo el tiempo es distinto en este lugar en relación a la gran ciudad o a una ciudad un poco mayor, etc. Hay algo que acá traía, algo que traía a Diego por ahí, que no se había hablado, que es el recorrido del sol, de la luz, ¿no? El tema de la luz en la Patagonia, como lo han vivido Carlos, por ejemplo, cómo ha trabajado el tema de la luz. Bueno, buena parte de las películas que hice las filmé durante verano, ¿cierto? De los meses de verano.
cual los amanece las jornadas eran enormes, tenía 12 horas en nada. Y el amanecer era 4 de la mañana, 4 y media era la salida del sol, y las cuestas eran 11 de la noche, según cuál en el oeste estemos, ¿no? Por lo tanto, a veces puestas con esa luz que los directores de fotografía llaman el momento mágico, eran larguísimas, ¿no? Acá en Buenos Aires se escapa eso en un instante, ese momento de luz, allá duraba una hora, hora y media. Sí, son. Y además la luz nunca está a plomo, ¿no? Claro, siempre, aún en verano, está un poco sesgada, ¿no? Porque estamos muy al sur. Lo cual eso entusiasma enormemente, especialmente a los directores de fotografía. Sí, y claro. Perdón. Perdón. Les quiero leer unas preguntas que están dejando, ¿puede ser? ¿O querés hacer una intervención, Diego? ¿Ya estamos en tiempo? No, sí, vamos a la pregunta. El comentario era que ayer en la charla de Film Commission de la Patagonia, para redondear lo que decía Carlos, justamente era eso, ¿no? El recorrido del sol, y que bueno, que los que más odiaban eso eran los productores, porque tenían que pagar más horas de jornada, ¿no? De rodaje, pero justamente... pero lo bien que disfrutaban el recorrido del sol. Sí, vamos a las preguntas, que quedan pocos minutos, a las 16 horas tenemos otro conversatorio. Bueno, Clara Inés Suárez agradece por el espacio, el debate es necesario, agradece la representación estética y política de la Patagonia argentina, la Patagonia en general, ¿no? Sí, hay una cuestión, esto que se planteó ya en el conversatorio, producir audiovisualmente en y desde la Patagonia, ¿no? O sea, hay una diferencia muy grande entre esas representaciones más hegemónicas sobre el territorio, sobre la Patagonia, que son más la cuestión de asociar Bariloche con la nieve, y cuestiones Península de Valdés con las ballenas y demás, ¿no? Y después está la representación esta que es más inherente de los realizadores regionales que tienen otro compromiso diferente, obviamente. Después Tania nos plantea, la muerte es algo muy presente en todas las historias patagónicas. La referencia que recién daban del Maruchito es una muy clara entre tantas. Sí, también hay un montón de ritos más pseudo-paganos, como el caso del Gauchito Gil, o de... la difunta Correa, o los santuarios, ¿no? A Ceferino, o a distintas cuestiones así que no son estrictamente patagónicas, pero que se han arraigado en la Patagonia, y que si vamos por la ruta encontramos altares al Gauchito Gil en todos lados. Hay uno muy imponente en San Antonio, en la rotonda donde entra hacia las grutas, que, con muchas banderas rojas, es muy imponente estar ahí, es una cosa muy audiovisualmente muy interesante, por cierto. También nos dice que está muy lleno de vida y resistencia por la supervivencia. Volvemos a lo mismo, hay que pasar el invierno en la Patagonia, en todos los sentidos, obviamente. Y Tami Chazarreta nos pregunta, como realizadores, ¿qué identidades y representaciones creen que aún faltan visibilizar y contar de nuestra Patagonia? Gran pregunta. ¿Quién responde? ¿Quién quiere responder? Han quedado muy con la pregunta de Tami. ¿Qué temáticas? No alcanza a escuchar bien. Decime de nuevo, por favor, y yo le respondo. ¿Qué identidades y representaciones creen que aún faltan visibilizar y contar de nuestra Patagonia? Hay mucho por contar de la Patagonia, no, hay muchísimo. No creo que todo haya sido abordado, y si hay cosas temáticas y representaciones que sí han sido abordadas, siempre está el tema de la mirada, ¿no? ¿Con qué mirada se puede abordar nuevamente?
Creo que lo más importante es eso, ¿no? Porque uno puede hablar de un tema general como, como bueno, dijimos, ¿no? Que de pueblos originarios, pero de pueblos originarios pueden haber tantas miradas como, como realizadoras y realizadores, o tantas posibles recortes e intervenciones sobre, sobre esa temática como, como realizadores y realizadoras hay. Hay temas muy universales y generales que, digamos, están aplicados a la mayoría de las realizaciones, pero bueno, hay algunas que siempre se quisieron invisibilizar más, ¿no? Tanto por las historias oficiales, que hizo eco también el cine más hegemónico de eso, o de contar una historia que sabemos que no es necesariamente lo que sucedió, ¿no? A historias que bueno, que empiezan a dar vuelta la mirada y verlas desde otro lugar y desde otro eje, y bueno, y surgen nuevas posibilidades y nuevas subjetividades y nuevos sentidos comunes a partir de esas miradas que llevan adelante los realizadores y las realizadoras, a partir de una temática que puede ser general. Pero hay muchísimas cosas que creo que a veces sentimos como, por lo menos yo que me siento más atraído por el cine social y político y quisiera acercarme un poquito sobre esos realizadores. ¿Se escucha? A mí se me ocurre una temática muy fuerte, muy presente en la Patagonia, que es la trata de personas. La trata. Tanto, sí, bueno, se han hecho cosas, ¿no? Se han hecho, por eso digo. Con fines de explotación sexual, como trata de trabajadores golondrinas esclavizados y subyugados, digamos. O sea, el caso de Solano, en Río Negro, demás, ¿no? O sea, como que son casos pesados, realmente. Y otra problemática posible es el problema del acceso a la tierra y la toma de tierras, que eso también ha derivado en un montón de situaciones, en crímenes incluso, que todavía se sigue pidiendo justicia. Hay realizados sobre esas temas, pero hay poca visibilización, y ahí volvemos al tema de las pantallas, si queremos volver al tema de cómo se hacemos circular lo que se realiza, por dónde circula lo que los realizadores y realizadoras van haciendo, eso es todo un tema. Cada intervención produce como una apertura, un nuevo eje, que es importante eso. Bueno, ¿dónde difundimos lo que producimos? ¿Dónde los festivales? Eso es un lugar importantísimo. Creo que la Red Fab también, que abre este círculo de festivales que están en la Patagonia argentina y chilena, que permite circular no solo en un festival, sino en muchos festivales, las realizaciones llevadas adelante por realizadores de la Patagonia. Bueno, eso ya es mucho, pero también, bueno, siguen faltando pantallas, se tendrían que hacer eco también muchas de las televisoras regionales, sin que pasan cosas regionales, pero se pueden pasar más, tendría que haber intervenciones propias nuestras, ¿no? Desde las universidades, ¿no? Y desde las escuelas, más ciclos de cines patagónicos, todos hacemos, digamos, pero digo, hasta... Bueno, tendría que ver cómo circula y cómo se van generando esas posibilidades de lo que se va realizando. Muchas cosas que se han realizado sobre temáticas de extractivismo, de las tierras, de las luchas de los pueblos originarios y demás, a veces quedan en unas pocas pantallas muy puntuales o en círculos muy pequeños de exhibición que terminan no teniendo tanta incidencia en un público mayor, ¿no? de la región. Y eso es un tema también a ver cómo se puede trabajar. Me parece. Bien. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Yo les agradezco muchísimo a todos por haber participado. Gracias también a quienes se han sumado en el vivo y han hecho preguntas o han dejado saludos y demás. La verdad que es el primer conversatorio que largamos y esperemos que haya muchos más y que podamos seguir trabajando. Sobre todo en la línea que propuso Estela de crear un grupo interdisciplinario, ¿no? Para poder trabajar sobre el estudio de la praxis, de la teoría y la praxis, ¿no? Aplicada. Pero bueno, ya tendremos oportunidad en el futuro. Muchísimas gracias a todos desde ya. Gracias. Gracias por darnos este espacio. Gracias por participar. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación que te hicimos hace gracias pocos días. Y creo que esto es el puntapié inicial de algo que me parece que, bueno, nada, quedó demostrado acá en el tiempo. Podríamos seguir charlando mucho más, pero me parece que tenemos tiempo ahora ya para preparar más de estas charlas, conversatorios, encuentros, espacios
y ni hablar en el FAP del año que viene, ojalá que podamos encontrarnos presencialmente, que es lo que buscamos con el festival, así que a volver a las salas y a volver a poder charlar presencialmente. Basta de pantalla, pero mientras tanto la seguimos disfrutando y aprovechando. Gracias. Gracias, queridos, queridos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Gobierno de Río Negro.